Philip Pinel nace el 20 de abril de 1745. Fue considerado el fundador de la psiquiatría en Francia. Hizo sus estudios clásicos y luego los religiosos, pero pronto dejó la sotana para estudiar medicina. Fue dedicado al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales y estableció la siguiente clasificación: la melancolía simple, la manía, la demencia y la idiocia. Las ideas de Pinel originaron la legislación psiquiátrica francesa en 1838, que permaneció vigente hasta 1990. Finalmente, muere el 25 de octubre de 1826. Boone creó el primer laboratorio de psicología en 1874 y es a partir de ese momento cuando aparece la psicología científica. Fue profesor de medicina y fisiología humana de la Universidad de Leipzig. Su metodología provocó la separación de estudios de la psicología con la filosofía. Creía que el propósito de la psicología era estudiar el modo en que las asociaciones de sensaciones e ideas simples dan origen a las ideas complejas. William James nace el 11 de enero de 1842. Es conocido tanto como filósofo cuanto como psicólogo. En la primera de estas áreas fue una de las figuras rectoras del pragmatismo, concepción según la cual la verdad de una idea o concepto puede evaluarse según el valor práctico que posea. En el área de la psicología se atribuye a James la paternidad del funcionalismo, escuela que subraya la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. Describió tres partes de la personalidad: el mí o yo material, el mí espiritual y el mío social. Raymond Cattell nace en Staffordshire en 1905 y muere en Honolulu en 1998. Desarrolló el método experimental y cuantitativo para estudiar la personalidad y la motivación humana. En 1929 se doctora en química en la Universidad de Londres. Posteriormente, de 1932 a 1937, estudia con Charles Spearman en la Clínica de Orientación Infantil. En 1937 se va a Nueva York a investigar junto con Thorndike. En 1945 fue profesor investigador de la Universidad de Illinois por 30 años. En 1949 desarrolla el Institute for Personality and Ability Testing y sus obras más importantes las desarrolla en 1965 y en 1973.